Hoy en directo vamos a México para hablar de la polémica reforma judicial que continúa trámites. Para ampliar este tema conectamos con Mario Carbonell, corresponsal de France 24. Mario, empiezo preguntándole, dos jueces habían pedido suspender los trámites de este proyecto que es impulsado por el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador, pero la Cámara de Diputados tiene prevista la discusión general y votación del texto general el martes. Así es, ya lo había anticipado el líder de la mayoría oficialista que no se iban a someter a lo que llamó la dictadura de la toga y el birrete. Consideró que los jueces no tienen competencia, no tienen facultades para impedir la discusión legislativa y por tanto desde este domingo dieron primera lectura al dictamen y en efecto se confirma que este martes será llevado al pleno para su discusión y votación en lo general. Y continuar el día miércoles en la votación en lo particular. Han dicho que estos jueces pues no tienen en realidad ningún fundamento jurídico para poder invadir la esfera de competencias del Poder Legislativo y por tanto simplemente no han hecho caso. La fracción parlamentaria del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el día domingo se salió de la sesión durante la primera lectura del dictamen argumentando que ellos no iban a romper esta sentencia judicial porque había un mandato judicial que tenían que respetar. Sin embargo, hay que recordar que en esta legislatura Morena y sus aliados tienen mayoría calificada de sobra en la Cámara de Diputados para poder pasar este dictamen pese a estas medidas judiciales. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó duramente a esos jueces que pidieron suspender los debates sobre la reforma. Dijo que su actuar viola la Constitución. Es correcto. Dijo que estaban invadiendo las facultades de manera irresponsable. Dijo que no tenía ningún derecho de hacerlo y, por lo tanto, esas medidas eran producto de su desesperación. Dijo porque las cosas van a cambiar en el Poder Judicial. Dijo que simplemente un amparo no procede cuando se trata de revisiones o ajustes a la Carta Magna. Es algo que únicamente pueden hacer los legisladores. De tal suerte que pues los descalificó. Sin embargo, bueno, por parte de la judicatura siguen las protestas. De hecho, este lunes los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron por sumarse al paro de labores que ya tienen los jueces federales desde hace varios días. Esto aumenta la presión. Sin embargo, el propio Ricardo Monreal, líder de la mayoría en Cámara de Diputados, dijo que van a recibir todas las protestas, las inconformidades. Se creó una comisión de diputados en donde está la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, hoy diputada de Morena, precisamente para hablar con los estudiantes que también se han manifestado y con los jueces que tengan alguna inquietud. Dijo Ricardo Monreal que se harán algunos ajustes porque hay dudas, pero esto va este día martes.